Han pasado muchos años y muchas cosas desde el día que llegué a Golden Sun. Aún recuerdo el desolado aspecto de la mina. Cuatro casas perdidas en un rincón perdido del mundo. No conservo ciertamente muy buenos recuerdos de mi estancia allí. Pero no es menos cierto que en Golden Sun queda enterrada gran parte de mi vida. Había soñado muchas veces con el día que pudiera abandonar la mina. Hace escasamente media hora que por fin todo ha quedado atrás. Estamos metidos en una buena ratonera. Quizá consigamos escapar de ella, pero dudo que podamos atravesar las 400 millas que nos separan de Fort Greene. Patterson, con delitos suficientes para haber sido condenado por la ley a cadena perpetua. Pero los médicos, sin embargo, no esperan que esa perpetuidad dure más de 6 meses. Joe Farrow, el comanchero, despiadado, cruel, sanguinario, empezó arrancando cabelleras a los indios y continuó matando a los de su propia raza. Cadena perpetua. Slim, un reptil traicionero. Cadena perpetua por asesinato. Ray Brabster, el antorcha. Incendiario, ladrón, asesino. Cadena perpetua. Thomas Lawrence, el dandy. Jugador, chantajista, falsificador y naturalmente asesino. Trabajos forzados a perpetuidad. John McFarland, el rata. Condenado a cadena perpetua por rapto, violación y asesinato. Una buena cualidad. Probablemente está loco. Dean Marlowe. Nadie conoce su delito. Trabajos forzados a perpetuidad. Encima. Orden cumplida, soldado. Thank you.
pase lo que pase, no disparar. ¿Recordando tu vida, Patterson? Antes de morir vienen de golpe recuerdos a la cabeza, como chispazos. Tú lo dijiste. ¿Cómo lo sabes? Si aún no te has muerto. Tuvo la soga al cuello. Entonces vio esos chispazos sucios como su vida. Como tu vida, Patterson. Después le conmutaron la pena como a nosotros. Tuvo mala suerte. Sí, peor es esto. ¡Ah, hola, amigos! El viejo Moody os estaba esperando. Acordaros, que nadie hable. ¿Cómo habéis tardado tanto? ¿Se ha agotado la mina? No tengáis miedo, soldados. Deberíais saberlo. Solo quiero el oro. Entregármelo y podéis volver a sacar más para mí. ¿Verdad, familia? No disparéis más, hijos. Son buena gente. ¡Padres! ¡Que no disparen más esos bastardos! ¡Desmontar! ¡Desármalos! Mi hijo menor. Ya está bien, padre. ¡Toma! Me avergüenzas. La dentadura, ¿le has mirado la dentadura? Sargento. ¿Quiénes son? Condenados. Trabajan en la mina. Los llevamos a Fort Greene. ¿Y el oro? Esta vez no hay oro, Woody. Ya has robado bastante. Estás mintiendo. ¡Hijo! ¡Busca el oro! ¡Búscalo! Vosotros, cerdos, ¿sabéis algo del oro? Tú, baja. ¿Dónde está? Mira aquí. Padre, no hay nada. ¡Ay! Llevamos meses aquí, pasando hambre, frío y calamidades. ¿Y sabes para qué? Para quedarme con vuestro oro. Así es que escucha, hijo mío. Vuelve a la mina y dile a tu jefe que como no me entregue todo el oro, mataré a tus compañeros. Luego atacaré el campamento y lo arrasaré. ¡Continuar el viaje, muchachos! ¡Y que tengáis suerte!
podrán tener los caballos. ¿Así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta cuando te diga! ¡Salta! La pierna. Me he roto la pierna. Tranquilo, tranquilo. Mira. ¿De qué le sirve eso, sargento? Nadie saldrá de aquí con vida. El carro está destrozado. Y Slim no podrá dar un paso. ¿Puede soltarnos? Seguiréis así. Tampoco te escaparás, Brown. Espero verte morir lentamente. Y que tu hija muera antes que tú. Tengo que entregaros en Fort Greene. Pienso cumplir la orden con los que sobrevivan. Cargar las provisiones encima de los caballos y disponeos a emprender la marcha. ¡Vamos! ¿Qué hacemos con ese? Cargaréis con él por turno. Tengo una idea mejor, sargento. Guárdatela y obedece. ¿Y si no quisiera? Te metería una bala en los sesos. No me sería difícil separarte de la cadena. Esa era mi idea. Hazlo con él. Vaciar el carro. Perro Brown, siempre detrás el muy zorro, a Fort Greene quiere llegar. Largas millas, largas noches, le quedan que soportar. Un segundo de descuido, y a Fort Greene no llegará. Oh my darling, perro Brown. La muerte nos acompaña y al sargento... Tengo miedo, padre. Nunca llegaré. De nada te servirán. Recuerda lo de la mina. Ten cuidado, morirás. Oh, my darling, perro Brown. Siempre detrás de nosotros, como un buitre sin piedad. Thank you.
¡Alto! Acamparemos aquí esta noche. Tienes que ayudarme. Tú puedes ayudarnos. Solo tienes que morirte. Administrar esas provisiones. Os tienen que durar 6 días. Que revientes antes. Amén. ¿Quién ha sido? Por última vez. ¿Quién ha sido? Hubiera muerto igual. Danos el machete. ¿Quién lo ha hecho? Era una carga pesada e innecesaria. Lo seguirá siendo. Llevaréis el cadáver hasta que alguno de vosotros se decida a hablar. Envolverle en una manta y andando. Se ha partido una pata. ¿Habéis cazado osos alguna vez? Se apodera uno de un osetno y se le cuelga de una pata para que chille. Papá oso le oye, se espera que se acerque y se le tumba de un tiro.
Dean. Si quieres, tú puedes atrapar a los etnos. No te costará trabajo. Ella confía en ti. No siento las manos. Daría media vida por tener al lado un barril de whisky. Si dieras media vida, no tendrías tiempo para bebértelo. Se acabaron las provisiones, sargento. Os dije 6 días. Cumplen pasado mañana. ¿Hasta dónde crees que podremos llegar así? Hasta Fort Greene. ¡En pie! Esperar. Ve delante. El caballo no podrá subir. No te acerques nunca a ellos. Nunca. Katy, podrás perdonarme. ¿Por qué? No había otra solución. No podíamos separarnos. Me siento responsable. Mis errores siempre caen sobre vosotras. No debes sentirte culpable de lo que ocurrió. Jamás debí llevarla a Golden Sun. Fue muy feliz a tu lado. Me pidió muchas veces que nos marchásemos de allá. Pero yo no la escuché. ¿Recuerdas el día de su último cumpleaños? Se reía tanto que no podía apagar las velas. Y tuvimos que ayudarla. Solo recuerdo que murió demasiado joven. Y que uno de esos la mató. Ha ha!
Retirarlo. Retíralo. Ha sido un accidente. Saltó una chispa y... ¡pum! Son cenizas y apestan, sargento. Un golpe con su machete y fuera. No podemos seguir arrastrando esto. Machete. Deja eso. ¡Oro! ¡Es oro! ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Es oro! ¡Oro! ¡Es oro! Es cierto. ¡Oro! ¡Oro! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Ya basta! Esa cadena es de oro, sargento. Tú lo sabías. En nada cambia eso vuestra situación. Lo sabías. Eres un cerdo, Brown. No tenías que trasladarnos a ningún sitio. Lo único que querías era que llevásemos el oro almacenado sin que lo robaran. A costa de nuestra vida, sargento. No va a quedar en tu cuerpo un sitio sano donde colgarte las medallas. Te lo juro. Continuaremos la marcha. ¿Y si no queremos? Seguiré solo. ¿Sin el oro? Con el oro. Tú y tu hija no podréis llevar esta carga ni 5 millas. Ahora tienes necesidad de nosotros, sargento. ¿Para qué? Puedo enterrar el oro con vuestros cadáveres y volver más tarde a buscarlo. No harás eso. ¿Quién lo va a impedir? Eso es lo que quieres, vengarte. Nos sacaste de la mina para matarnos. Sigues creyendo que uno de nosotros asesinó a tu mujer. Andando. No daré ni un paso más. Ni yo. Echa a andar.
Uno menos en tu lista, sargento. Ni yo lo hubiera mejorado. No ha debido hacerlo. ¿Andando? Para estar seguro de tu venganza, tendrás que matar a 4 inocentes más. Cualquiera de ellos merece 100 veces la horca. Ojalá tú no llegues nunca a ver de lo que son capaces si nos atrapan. He visto de lo que tú eres capaz. Me han encomendado una misión y voy a cumplirla. No trates de engañarme. Ahora sé por qué has sido. ¿A quién defiendes? ¿A todos o a uno en particular? A todos. Y a uno en particular. No podrá seguir durante mucho tiempo. Thank you.
Esta es la ocasión. Pero no perdamos la cabeza. Recuérdalo. Ten más cuidado. Espera. Sería muy fácil para él morir así. Que muera lentamente. Sí. Como nosotros lo vamos haciendo. ¿Parte de ellos? No mezclarla en esto. ¡Es su hija! Ha ha ha!
vamos a vernos nunca libres de ella. No te quejes. Vale una fortuna. Ya has bebido bastante. Déjame. Nos elegiste bien, sargento Brown. Uno de nosotros mató a tu mujer. Quisimos castigarte en algo que no pudieras olvidar nunca. Para que también tengas tu condena. Te gustaría saber quién lo hizo. Te vas a morir sin saberlo. Sea de oro, daría la mitad de esta cadena por un trozo de pan. Dentro de poco la darás entera, por no tenerla que arrastrar. ¿Y a esa? ¿Qué le pasa? Se habrá vuelto loca. Déjala en paz. ¿Pero por qué no sigue? ¡Callaros! Estamos aquí. Aquellos son los montes del río Salmón. Detrás está Fort Greene. Es peligroso. Podemos tropezarnos con alguna patrulla. Debemos ir hacia otro lado. Hacia Livingston. Demasiado lejos. No tenemos fuerzas ni víveres para llegar hasta allí. A una milla del fuerte está la factoría de Snack Cadwell. Entraremos de noche. Allí podremos quitarnos estas cadenas, coger caballos y salir al amanecer. ¿Estáis locos? Habrá soldados, como siempre, en la factoría. Ah, peor para ellos. Debería matarte. Pero mientras sigamos unidos por esta cadena, la vida de cada uno depende de la de los demás.
Nunca has disparado a más de un metro de distancia. De jugador a jugador. Recuerdo una vez en San Francisco. Estuve en un restaurante con manteles blancos. Flotaba un olorcillo a carne asada. Cené pato con manzana y truchas al ron. Cierro la boca, maldita sea. Reservar vuestras fuerzas, os van a hacer falta. Siempre había soñado morir rodeado de riquezas. Y creo que voy a conseguirlo. No te preocupes. Te cerraré los ojos. Y te libraré del peso de tus riquezas. Intenta dormir. Andy. Quedan 3 balas. Perdamos más tiempo por ella. No me obligues a matarte. ¡Quietos! Dejaros de peleas. Seguiremos aunque tenga que llevarte a rastras. Tienes razón. Debemos dejarla aquí. ¿De qué nos sirve ya? Soy yo quien da las órdenes. ¿Por qué? La fuerza siempre ha sido una buena razón. Liquidarnos a la primera ocasión. Lo hizo con el rata.
Deberíamos estar ya junto al ferrocarril. Me pregunto si no nos habremos perdido. Y estaremos dando vueltas sobre el mismo sitio. El camino es este. Si no nos pasamos aquí la vida, llegaremos mañana. ¿Cada cuánto tiempo pasa un tren? No te preocupes. Verás más de uno. No puedo más. La vía. Ahí está. Hay que llegar al túnel antes de que pase el tren. Viajé en este tren cuando podías tirar tranquilamente las piernas. Tuviste una buena idea, Dean. Pronto seremos libres. Si nos ve el maquinista, parará el tren. No te preocupes. Dentro del túnel no hay peligro. Conseguiremos estar separados. Libres no. Nunca se es completamente libre. Yo pienso serlo. Espera que lleguemos a la factoría. La codicia nos enrollará este oro en el cuello. Seguirá siendo su esclavo. Un esclavo rico. Siempre habrá cadenas para hombres como nosotros. Espéranos aquí. Tira las ruedas en la cadena. Nos arrastrará. Mirarle, la bella estampa de un hombre romántico.
camino, nunca podrá quitársela de la cabeza. Yo le ayudaré cuando le corte el cuello. ¿Todo sigue igual entre nosotros? ¿Por qué dices eso? Ray preguntó por qué no seguías. Pensé que lo hacías por mí. No sé por qué lo hago. Quizás sea por ti. O porque los odio. A veces pienso que lo mejor será terminar. Estoy tan confusa. Tan cansada. Todo cambiará pronto. Estamos llegando al final. ¿Cuál es el final para ti? ¿Qué más da? Este oro casi nos cuesta la vida. Espero que ahora nos la asegure para siempre. Llegué a pensar que tú eras distinto. Y lo era. Me encerraron por un robo que no cometí. El gobierno me debe este oro. Ya he pagado por él con mi condena. ¿Qué tardaremos en llegar a la factoría? 3 días. Si eso no decide lo contrario. Sigo creyendo que no debemos acercarnos a Forgrim. Nadie ha pedido tu opinión. Es injusto que te separes de nosotros. Puedes morir en cualquier parte. Y sería una lástima perder ese oro. Ese cerdo se ha marchado llevándose todas las provisiones. Vamos tras él. No podremos alcanzarle. Debió irse cuando nos dormimos. Es preferible seguir. Si no cazamos algo, no aguantaremos. Espera. Yeah!
Tipo, ¿qué bicho le habrá picado? Debe estar loco. Son de oro, padre. Tenía razón el sargento. No nos engañaron. Aquí. Nadie ha engañado jamás a Moody. Cuando os vi despeñaros en el carro, me quedé muy intranquilo. ¿Dónde están tus compañeros? ¡Responde! Así no, hijo mío. Nunca aprenderás. ¿Dónde están? Han ido a la factoría de Forgreen. ¡Mientes! Aquello está lleno de soldados. ¿Para qué iban a ir allí? Necesitan un carro y librarse de los grilletes. Has tenido mucha suerte. Yo te libraré del tuyo sin que tengas que ir tan lejos. Padre, ¿le matamos? No. Antes nos enteraremos si ha dicho la verdad. ¿Qué pasará cuando lleguemos a la factoría? Puede que Dean intente matarnos como hizo con el rata. Puede. O puede que yo me adelante. O que nos matemos unos a otros por el oro. Puede. O que por una vez nos portemos como personas inteligentes y cada uno nos conformemos con lo nuestro. Quizás sucedan cosas que ninguno esperamos. La vida está llena de sorpresas. ¿Por qué no vienes junto al fuego? A todos nos han ocurrido cosas terribles. Pero nos guste o no, la vida es lo único que tenemos. No es mucho, ¿verdad? Esta mañana me di cuenta de lo que pensabas hacer. Te equivocas. Me mantiene la idea de verlos morir. Déjalo. Yo estoy contigo. Ya has hecho bastante. Pero no te engañes. En mí solo viste un medio para poder huir. Sí. Al principio, sí. Ahora es tarde para todo. ¡Deprisa, hijos! Aún nos queda mucho camino hasta Forgreen. Si no llegamos. ¡Andando! Más deprisa, padre. Hay que atraparlos antes de que lleguen a la factoría. Que revientan los caballos, no llegaremos nunca. Thank you.
Tendremos que esperar a que se haga de noche. ¿Lo reconocerá Caldwell? Ni tu propia madre te reconocería. ¡Sírvenos, Caldwell! Voy. Yo paso. Voy. Dos cartas. Servido. Tres damas. Bull. Tú ganas. ¿No es demasiada suerte, sargento? Está el sargento Taylor y dos soldados. Entramos. Buenas noches. Una botella de whisky. Vale $2. A pesar de eso, traerá. Te he pedido tres cartas. ¿De qué nos conocemos? Tuvimos una charla amistosa hace tiempo. ¿No lo recuerdas? ¿Qué hay para comer? Nada. Es muy tarde. ¿Estás seguro? Busca por ahí. ¿Tenéis dinero? Caldwell quiere verlo. ¿Es esto bastante? Míralas bien, sargento. Son de oro. Es cierto, sargento. Es oro. ¿Hay suficiente para pagarte? Tráenos otra botella. ¿De dónde venís? ¿Qué importa? Caldwell, necesitamos un carro y 6 buenos caballos. A cambio, te dejaré partir un trozo de esta cadena. ¿Tienes con qué hacerlo? Vais a venir conmigo a Forgrim. Tendréis que responder a unas cuantas preguntas. ¿Para qué, sargento? Ya estuvimos allí. Y es un sitio que apesta. Vamos, sargento. No busques complicaciones. Fuma tranquilo.
Te habíamos pedido una botella. ¿Qué hay de ese carro del que hablamos? No tengo ninguno. Estás mintiendo. Te lo juro. Puedes comprobarlo. ¿Habéis oído? Tendremos que pasar aquí la noche. Pero a primera hora de la mañana vendrá el carro de Fort Greene a recoger las provisiones. ¿Verdad, Caldwell? Vamos, muchachos, estáis invitados. Sargento. Sí, voy. Ha dicho la verdad. En las cuadras no hay un solo caballo. Seguiremos esperando. Antes de 2 horas empezará a amanecer. ¡Ya basta! ¿Qué hacemos con esos? Matarlos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ni aun cruzando la frontera te quitarías al ejército de encima. Los dejaremos atados en las cuadras. Mientras los encuentran, estaremos al otro lado. Vamos, muchachos. Hay que ir a dormir. No importa, aún hay tiempo. Si estamos empezando ahora, no lo dejes. ¡Vamos! ¡Para! ¡Fuera! ¡Oh, madre! ¡Más deprisa! ¿Brindamos? Por nuestra próxima separación. ¿Qué piensas hacer? La verdad es que no lo sé. ¿Irá contigo? Sí. Creo que te equivocas. Es cosa mía. Quizá no te acuerdes, Caldwell, pero tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Hace 3 años hice un alto aquí. Te pedí una ginebra y coloqué $5 en el mostrador. Déjale. Me aburro. A veces gusta charlar con un amigo. Y nosotros lo somos. ¿Verdad, Caldwell? No sé de qué está hablando. Me llevaban a Fort Greene. ¿Vas recordando? Te guardaste el dinero. Y ni siquiera me diste la ginebra. Dijiste... Si estás condenado, ¿para qué quieres la vuelta? Ahora vas a pagarme, Caldwell. Tiene que avisar a Fort Greene para que vengan a detenerlos. Por favor, deprisa.
tiempo. Por favor. Trataba de liberar a los soldados. Ya está ahí.